Para este domingo 2 de junio tenemos la seguridad que desde temprano habrá una alta participación ciudadana en las urnas. Va a salir a votar mucha gente y confiamos en que el clima será bueno, sin tanto calor, porque tenemos la certeza de que las filas serán muy amplias. Así lo señaló el diputado Alejandro Mojica Narváez. Pues no lo puedo afirmar porque el domingo, pero va a votar mucha gente. Va a votar mucha gente el día domingo. Yo espero que el clima sea bueno con nosotros, porque yo espero que las filas sean amplias, sean largas, la gente va a salir a votar. Hay que salir temprano, inclusive hacer el llamado, invitarlos temprano, que las temperaturas están más templadas, digo, son mejores, porque yo sí espero una alta votación en Durango. Estoy seguro, así lo sentimos en el territorio, sentimos un gran ánimo aquí, seguir trabajando unidos, la coalición Fuerza y Corazón por México, Fuerza y Corazón por Durango, y pues pedirles todo su apoyo. Creo que con toda la voluntad estoy seguro de que vamos a salir avantes, vamos a ganar, e invitarlos a todos a votar y pues un poco de paciencia, porque yo espero que sí vamos a tener una afluencia importante. Yo creo que bien, me da gusto, inclusive yo veo ya algunos patrullajes de la Guardia Nacional, qué bueno que hay una coordinación entre la Policía Estatal, los municipales. Aquí en Durango veamos, hay un clima de tranquilidad, gracias a Dios, eso es lo que defendemos aquí en Durango, que sigamos viviendo en un estado en paz y tranquilidad. No hemos tenido ningún incidente mayor con ninguno de los candidatos hasta ahora reportados. Yo les digo, yo he podido caminar sin ningún problema, hoy faltando prácticamente un día para el cierre de las campañas, mañana miércoles, y yo creo que se va a trasladar así el día domingo, el día 2 de junio, y yo estoy seguro que va a haber una votación muy importante, una participación alta, y estoy seguro que aquí en Durango vamos a ganar.